Esta receta que acabas de ver la hemos puesto dentro del recetario madrileño, aunque la verdad es que una ensalada de este tipo también se consume en cualquier momento. Recuerda, todas las recetas que te estamos sugiriendo no son para consumirlas en la comunidad autónoma que te encuentres, sino es para que las consumas en tu día a día dentro de tus menús, ¿vale? Porque nuestro objetivo es comer alimentos que protejan el clima, a las personas y el medio ambiente. Así que vamos al lío. En esta receta has visto que hemos cocido el huevo. Lo ideal es que pongas el agua fría a calentar. Tapada, siempre, recuerda, aprovechamiento energético. Cuando arranca a hervir, echas tus huevos, que lo mejor es que estén a temperatura ambiente para que no haya contraste, echas los huevos y los cueces durante 10 minutos, con un poco de sal en el agua, si quieres. Y luego, cuando acabes de cocer esos 10 minutos, los sacas y los pones en agua fría. Verás que te será muchísimo más sencillo pelarlos a la hora de cortarlos y añadirlos a la receta. Es una receta muy sencilla, a la cual le hemos añadido pasta, simplemente como un complemento. La receta original no llevaba pasta. Te hemos sugerido una pasta integral porque tiene muchísimos más nutrientes, pero puedes usar la pasta que te apetezca. Así ya no necesitarás consumir pan porque tienes esos hidratos que te van a compensar. ¿Sabes cómo cocer bien una pasta? Te lo voy a decir. Los italianos lo que hacen es, como hemos hecho con el huevo, poner el agua fría a hervir, pero no le añadas la sal ni le pongas ningún tipo de grasa, ni mantequilla, ni aceite, nada. Tapas bien la olla con abundante agua, siempre no te quedes corto, sino añade más agua de la cuenta y cuando arranca a hervir, echas la pasta. Y en ese momento que tú echas la pasta, verás que el punto de ebullición empieza a bajar y lo que queremos es que se siga cociendo y que vaya rápido. Por lo tanto, echamos la sal en ese momento. Verás que el efecto que hace la sal a echarla al agua caliente es que arranca otra vez a hervir. Y así aprovechamos la energía que tenemos en el fuego en ese momento. La pasta cuécela como te indiquen. Siempre es conveniente dejarla un poquito más al dente, aunque en este caso en las ensaladas nos gusta al dente, pero recuerda que la vamos a pasar por lo general por agua fría, así que se va a romper el punto de cocción. Si es para cocinarla de otra forma, puedes dejarla un poco más cruda si la vas a añadir luego a una salsa porque se va a cocinar durante más tiempo. Aquí eres tú quien decide lo que hace. Si quieres una opción sin gluten, elige pasta sin gluten. Si quieres una opción libre de pescados, pero sí con huevos, que sería una opción ovo-vegetariana. Lo único que tienes que hacer es sustituir el pescado que hemos añadido, en este caso caballa, por cualquier proteína vegetal, unos garbanzos, unas lentejas, unas judías, lo que se te ocurra. También es un plato muy típico de empedrado sustituir la proteína animal por eso. Si quieres una opción vegana, lo único que tienes que hacer es quitar los huevos y quitar el pescado y por lo tanto le añades proteína vegetal si te apetece. Incluso puedes suprimir la pasta y hacer una ensalada sin más, como viene la receta original. Y en esta receta la caballa es la protagonista, pero si te apetece o no tienes en casa caballa, lo único que tienes que hacer es añadirle bonito del norte si puede ser, si no del Mediterráneo, o también puedes usar la melva. ¿Por qué no recomendamos el atún? Como siempre decimos, es un pez más grande, queremos peces pequeños, no pequeñines, sino peces pequeños que tienen menos toxicidad de mercurio. Ese es nuestro consejo. Y lo que te decimos siempre, experimenta, prueba y disfruta con ello. Si quieres mucha más información sobre recetas, sobre dónde comprar, sobre podcast, sobre alimentación, nutrición, todo lo que te ofrecemos en Menuda Tierra, pásate por nuestra web.